sentimientos contrapuestos experimentará el lector de este escrito, al igual que los que fuimos testigos de estos sucesos, al constatar por una parte la maravilla de la existencia de las apariciones de la Santísima Virgen en nuestro país, y por otra, observar la incredulidad y tenaz oposición de algunas autoridades eclesiásticas y de una parte del clero a siquiera investigar con seriedad y en profundidad estas apariciones. Resulta increíble que sin argumentos consistentes y que más bien rayan en lo absurdo, se desconocieron los innumerables sucesos sobrenaturales que ocurrieron en Peña Blanca y que están refrendados por fotos, vídeos, grabaciones y el testimonio de miles y miles de testigos, entre los cuales tienen especial relevancia los que se vieron beneficiados con conversiones. Habría que subentender que todos estos sucesos fueron considerados como falsos, sin que hasta hoy día se haya dado ninguna explicación de cómo pudieron ocurrir en forma natural. Simplemente se descalificaron sin dar explicaciones con alguna lógica. A su vez, también habría que suponer que los testimonios de decenas de miles de personas eran producto de su imaginación o fueron engañados con efectos técnicos, con lo cual implícitamente se está dudando de la capacidad de raciocinio de toda esa gente. ¿Podrá alguien en su sano juicio siquiera pensar que era factible engañar a esas personas, dadas las condiciones en que se presentaban los fenómenos sobrenaturales? Y por último, si todo lo anterior no bastara, ¿por qué desconocieron o soslayaron la existencia de una infinidad de conversiones, o es que ellas no significaban nada? En todo caso, no es la primera vez que se necesita de muchos años para que se acepte oficialmente la existencia de un hecho sobrenatural como este. Se criticó también la veracidad de los sucesos que allí ocurrieron por algunas personas que sufrieron daños, por ejemplo en su visión, con motivo de contemplar lo que sucedía con el sol. A mi juicio, es claro que ellos deberían atribuirse a las tal vez poco precisas instrucciones de los que dirigían en esas ocasiones a la muchedumbre de varias decenas de miles de personas, con todas las dificultades de comunicación que ello conllevaba. Pero, sobre todo se produjeron por la imprudencia y porfía de la gente que insistía en hacer las cosas en momentos que ya no eran los precisados por la Santísima Virgen. En el caso particular de Peña Blanca, lamentablemente ayudó a crear un sentimiento de escepticismo en la gente la actitud que tuvo el vidente tiempo después que las apariciones terminaron. Al respecto, desgraciadamente no se tuvo en cuenta que esta era una prueba más de fe, y que el vidente actuó conforme al libre albedrío que todos tenemos. No tiene sentido pensar que una persona por haber sido vidente tiene trazado su futuro, y que tiene necesariamente que comportarse de una determinada manera. Por cierto que también puede escoger su propio camino, aun cuando éste parezca ser totalmente errado, sin que por ello resulte más o menos confiable su actuación anterior como vidente. No deben perderse las proporciones, desfigurando lo realmente importante por algo completamente secundario como es el comportamiento del vidente con posterioridad a su participación como tal. Pienso que mayor mérito tienen aún los que a pesar de esta terrible prueba de fe han seguido creyendo en las apariciones. Han pasado diez años desde la última aparición de la Santísima Virgen en Peña Blanca, y la llama de la fe sigue prendida en su santuario, al cual continúan acudiendo muchos fieles, tanto chilenos como extranjeros. Es emocionante contemplar a esa gente que, no obstante todas las pruebas de fe a que han estado sometidas las apariciones de Peña Blanca, siguen creyendo en ellas, y permanentemente se están produciendo conversiones e infinidad de confesiones de personas que habían estado por muchos años apartadas de la religión. Pienso que esta realidad debe hacer meditar profundamente a aquellos sacerdotes que pensaron que lo sucedido en Peña Blanca no iba a perdurar en el tiempo, e incluso señalaron en esos años para reafirmar su incredulidad, que como estos fenómenos sobrenaturales que se atribuían a la Virgen según ellos eran falsos, entonces por no ser obra de Dios no iban a poder resistir el paso del tiempo. Por el contrario, Dijeron altas autoridades del clero desde entonces, que si efectivamente eran obra de Dios, nada ni nadie podría impedir que la devoción de la gente a las apariciones de la Virgen en Peña Blanca siguiera viva. Así ha sido, y pienso que cada uno de los sacerdotes chilenos debería, por sí solo, y en la soledad de su conciencia y de su personal compromiso con el Señor, replantearse su posición frente a las apariciones de la Santísima Virgen en Peña Blanca. No hay que olvidar nunca que cada uno deberá dar cuenta de sus actos, y de la influencia que esos actos tuvieron en la redención de las almas de sus feligreses, y que la humildad será la virtud que más apreciará Nuestra Señora. Fray justo Pérez de Urbel, hoy, en su libro Vida de Cristo, señala, Los apóstoles se derramarán por la tierra para purificarla, para iluminarla, para hacer normas vivientes de aquel programa que se levantaba frente al lago de Genezaret. Su misión es sublime, pero hay de ellos si se cobardan, si son infieles a su vocación, y si, por dejar que su fortaleza vacile, se convierten en el motivo de ruina y de extravio para los hombres a quienes deben salvar. La propia Virgen Santísima envió un mensaje al respecto a los sacerdotes en una de las apariciones en Peña Blanca. Háblales hijo mío, y grítalo sin temor, porque han de ser finalmente las víctimas de las almas que ellos han perdido. Yo me pregunto, ¿habrá un mayor motivo de pesar que lo que significó para los hombres y mujeres de nuestro país el haber perdido la oportunidad que sus pastores los daran y los condujeran a la luz que sobre esta tierra proyectó especialmente con sus apariciones Nuestra Señora? Felizmente, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo es inmensa, y estoy cierto que tanto él como la Santísima Virgen recibirán con gran alegría en sus brazos a aquellos sacerdotes que, deponiendo sus anteriores actitudes de fe y proclamen en su feligreses el reconocimiento a las apariciones de la Virgen Santísima en Peña Blanca y atiendan a sus mensajes. Tal como ella los señaló, llegará el día en que todo Chile reconocerá la veracidad de estos sucesos. A ello quiero contribuir con este escrito, aportando con la mayor humildad mi testimonio.